Hola, ¿cómo están amigos de SAP? Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva reseña de la serie de Peacemaker. La verdad que, bueno, todos los que vieron ya todas mis reseñas de esta serie saben toda la historia. A mí empezó la serie no gustándome tanto y luego la verdad que me viene gustando muchísimo. Pero este capítulo creo que es el capítulo 7, simple y sencillamente me voló la cabeza. O sea, rompió todas las barreras, los esquemas, todo lo que venía hasta ahora de la serie, que ya me venía gustando, pero ya superó todo. O sea, de verdad que estuvo espectacular. O sea, todo lo que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo que por fin suceda, sucedió. Todo lo que se venía ya armando terminó de explotar en este capítulo y estuvo fantástico, sinceramente muy muy bueno. Pero siento si no vieron el capítulo, pero voy a hablar con spoilers. Primero que nada, todo lo que tiene que ver con el padre de Peacemaker en este capítulo concluye. O bueno, la parte sentimental no, pero digamos el padre como personaje ya no está, porque el mismo Peacemaker lo mató. Y eso es algo muy importante para el personaje, porque yo creo que el trauma más grande, digamos que la sombra más grande que él tenía detrás, el demonio más grande para Peacemaker, era su padre. Era quizás el causante de muchos de los traumas, de los problemas de autoestima y un montón de cosas que tenía Peacemaker, eran por el padre. Y no es para menos, porque realmente el tipo era un maldito hijo de perra. O sea, yo no veía la maldita hora que alguien le pegue un tiro, porque era totalmente insoportable. Que por supuesto el actor lo interpretó muy bien, o sea, hay que aplaudirlo porque realmente hace que lo odies. Aparte, el tipo un estúpido sin corazón que no tiene ningún problema en matar a su propio hijo a sangre fría, un enfermo, un tipo realmente totalmente desquiciado. Por eso me pareció fantástico que Peacemaker por fin se dé cuenta que el padre no lo ama, pero para nada. O sea, fue algo muy revelador para él darse cuenta que su padre sinceramente no lo amaba ni lo respetaba de ningún punto de vista. Es más, quería matarlo. Así que fue fantástico ver que Peacemaker le hizo frente a sus demonios, aniquiló a su padre y por fin de alguna forma se sacó parte de esa sombra que el padre tenía sobre él. Y espero que esto haga que el personaje evolucione y que con el tiempo empiece a estabilizarse emocionalmente y supere muchas de las cosas que trae dentro de él. Me encantó, aparte, toda la escena de la persecución, de las peleas, estuvo todo genial. Ese maldito traje que tenía ese viejo loco estaba muy bueno, era tipo Iron Man, pero diabólico, o sea, espectacular. Ahora, cuando el padre de Peacemaker, el demonio blanco, algo así se llama, golpeó al águila, golpeó a Eagly, yo dije, mereces morir, maldito bastardo. ¿Cómo te atreves a golpear a Eagly? Que yo creo que es lo más hermoso que tiene esta serie. James Gunn, el director, como siempre, nos da un personaje entrañable, animal. O sea, nos dio a el mapache, a Rocket y a Groot en Guardianes de la Galaxia. En la película de Escuadrón Suicida nos dio también a la comadreja. Siempre te da un personaje... Ah, bueno, a King Shark, el rey tiburón, también. Siempre te da un animal tierno de alguna forma. Bueno, aquí es Eagly, que la verdad está espectacular. Y cuando el padre de Peacemaker lo golpeó y lo dejó malherido, qué rabia que me dio. Y festejé cuando Peacemaker le dio un tiro en la frente. Y luego en la veterinaria, cuando estaba en estado de coma, el águila y Chris o Peacemaker llorando, fue una escena que a mí me gustan mucho los animales, así que me partió el corazón. Y el abrazo de Eagly con él fue fantástico. La verdad que es espectacular. O sea, ¿cómo puede ser que algo tan simple y hasta ridículo guste tanto? Por lo menos a mí me parece una genialidad. Ahora, ya saliéndonos de todo ese temita, vamos a la trama principal que tiene esta serie, lo que tiene que ver con las mariposas, todo. Nunca me esperé, sinceramente, les digo, que maten, bueno, no recuerdo el nombre en este momento, al que era el jefe del equipo, que es también una mariposa.
pero una mariposa buena que está del lado de la humanidad y en contra de los suyos y toda la cuestión. Nunca me esperé que lo maten y de una manera tan fea. Pensaba que él iba a estar hasta el final. Me dio pena porque el tipo, más allá de todo, era bueno. O sea, era una persona buena, de buen corazón, y trataba de ayudar. También me gustó mucho que pongan como la nueva líder a... soy muy malo para los nombres, ¿no? Recuerdo el nombre de esta chica rubia que es la que ahora es la nueva líder. No lo recuerdo, me disculpan. Pero me encantó que la pongan ella porque realmente es la única con la capacidad. Y bueno, todo lo que tienen que ver ahora con la vaca, que es un bicho asqueroso. O sea, no es una vaca. Yo pensaba que era una vaca, pero no es una vaca. Es un bicho asqueroso. Lo comparan con una vaca o le dicen vaca porque sacan ese fluido equivalente a la leche o algo así. Pero es un bicho gigantesco y repugnante. Yo creo que va a estar genial. No sé si este capítulo que viene es el último. Yo creo que es posible que sí sea el último de esta temporada. No recuerdo. Yo en un momento había visto cuántos capítulos iba a tener esta temporada. No recuerdo si eran 8 o 10. Pero por cómo van las cosas, no me sorprendería que el capítulo que viene sea el último. Y yo creo que va a estar genial. Creo que este capítulo va a estar muy bueno. Que va a haber mucha acción. Que se van a resolver muchas cosas. Y yo espero que logren matar a la vaca o algo para que se acabe la invasión. Si no, se va a volver un problema... Volver un problema muy feo. Y todo lo que tiene que ver con Adebayo, la hija de Amanda Waller, y su traición con el diario hacia Chris, o sea, hacia Peacemaker, es algo que hay que ver cómo termina, porque yo no sé si Adebayo realmente logrará volver a ganarse la confianza de Peacemaker, porque yo no la perdonaría. O sea, lo que hizo es algo totalmente malo. O sea, lo convirtió en una de las personas más buscadas, digamos, por la policía. Le quitó la libertad prácticamente, que obviamente no es 100% culpa de ella, sino en gran parte culpa de Amanda Waller, que es una maldita. Pero no sé cómo se resolverá eso. Pero la verdad es que fue un capítulo lleno de emociones, que resolvió muchas cosas, momentos muy tiernos, momentos muy duros, momentos tristes. Estuvo genial, genial, genial esta serie. Me compró totalmente ya en los últimos 2 o 3 capítulos, pero este ya se fue a la estratosfera, a la estratosfera. Y espero que el que viene lo haga más. Y por favor, que hagan una segunda temporada o que hagan una película de Peacemaker o algo, porque este personaje, con todo lo que pasó en este último capítulo y todo lo que se está resolviendo de a poco, sinceramente, es un personaje que creo que da para hacer muchas cosas más. Y a mí no me molestaría el día de mañana verlo en alguna película de otro personaje de DC, como... No sé, por ejemplo, no lo sé, cualquiera, la Mujer Maravilla, Shazam, Flash, la que ustedes quieran, digamos, pero que no me molestaría sinceramente verlo en alguna otra película, porque creo que ahora, si él termina de resolver todos sus problemas internos, ahora que ya su padre fue aniquilado por él, podría ser un personaje que vaya creciendo con el tiempo y que cada vez aporte más a este universo de DC en el cine. Así que, bueno... No sé, eso es lo que yo opino de este capítulo. La verdad que me encantó. Y díganme ustedes qué es lo que les pareció, si hay algo que no les gustó, si hay algo que creen que olvidé mencionar. En los comentarios, por supuesto, yo lo estaré leyendo. Hasta pronto, amigos.